Presenta el micro del Dr. Martín Fernández, Hope Aesthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia. Avenida España 799, Clínica Modelo. Le damos la bienvenida al Dr. Martín Fernández. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien. ¿Qué tal? Buen bueno, día. Hoy vamos a hablar de la toxina botulínica que comúnmente se conoce como Botox, pero es una marca comercial. Así es. ¿Qué es la toxina botulínica y cómo nace, no? Como muchas cosas, para curar una y después se ve el efecto colateral. Es una proteína, una enzima, que es producida por una bacteria, el Clostridium botulinum, que es el mismo que produce la enfermedad tan conocida que es el botulismo, ¿sí? Que generalmente está asociado a las latas que están abolladas, a las conservas que están mal preparadas. Sabía, mirá. Esa misma toxina es la que se comenzó a ensayar hace muchísimos años para darle algún uso bueno o malo, porque así como la usaban los científicos para poder tener algún uso médico, también estaba prohibida a nivel de Naciones Unidas y todo para usarla como arma química, porque es la toxina más poderosa que existe en el universo. Tal es así que alrededor del año 80 un oftalmólogo la empezó a usar para poder tratar el estrabismo, que es la desviación, una desviación de la mirada. Y empezó a tener éxito porque tratando algunos de los musculitos que estaban afectados lograba que la mirada se pueda enderezar. Ajá. Se usó durante muchísimos años con mucho éxito y se fue agregando alguna otra patología periocular como era el blefarospasmo, ¿sí? Que es un espasmo de los párpados que produce el cierre repetitivo o el cierre con fuerza de los ojos. De los ojos, claro. Y un asistente de él fue la que descubrió que se iban las arrugas perioculares. Entonces tuvo la brillante idea junto a su marido de empezar a usarlo para estética. Que esto no fue hace tantos años. No, alrededor del fines de los 80. En los 80 se empezó a usar y para fines de los 80 la toxina botulínica comienza a salir al mercado para el uso en estética. Qué bárbaro. Y en tan pocos años realmente ha sido un producto mejorado y además muy aceptado por mujeres y hombres en todo el mundo. Sin duda que sí, es el procedimiento número uno a nivel mundial, en todas las estadísticas aparece primero y en aumento. O sea que no solo que hace años que es el primer procedimiento, sino que cada vez hay mayor cantidad de pacientes tratados con la toxina. Hay un mito que la gente dice, ay, ¿cómo está? Que el Botox rellena. Y en realidad, ¿qué es lo que hace? El Botox justamente no produce nada de relleno. En Argentina hay tres marcas reconocidas que son, bueno, el Botox, como la gente más lo conoce, el Dixpor y Xiomin. Las tres son unas ampollitas que uno las ve y adentro no tienen nada. Se reconstituyen con una solución estéril y apenas se colocan una agujita muy finita y una jeringa tipo las de tuberculina, que son de 1 mililitro, es lo único que se coloca, así que de relleno no tiene nada. Lo que hace es paralizar el músculo porque interfiere entre la orden que llega de la neurona a la placa motora, se ubica entre las dos y no permite que el músculo se mueva. Como el músculo está adherido a la piel, no se produce la arruga. Bien, ¿y eso se utiliza en qué parte del cuerpo? Se puede utilizar en distintas partes para distintas cuestiones, para lo que es la parte médica en sí o para lo que es la parte estética, ¿sí? Para lo que es la parte médica, como dijimos, se usa para el estrabismo, para el blefarospasmo, se puede utilizar en casos de migraña que son reflectivas a otros tratamientos, en casos de tortícolis, y también lo que es más importante, tal vez uno de los usos que es excelente, es para la hiperhidrosis. Que es algo que muchos pacientes sufren, ya sea axilar. Vamos a decir, es transpirar mucho. Transpirar mucho. Axilas, pies. Que realmente para que lo sufre es totalmente incapacitante porque no hay una sola reunión que se pueda sentir cómodo. Les cuesta subirse a un escenario, recibir una distinción, no sé, estar en público. Sí, es realmente incapacitante. Y con esta toxina se puede solucionar ese problema, así que los pacientes les encanta ese tratamiento y les cambia la vida.
Y lógicamente, para lo que es estética, sí, se pueden tratar un montón de cosas. Uh-huh. Lo más normal es tratar el tercio superior, que son las arrugas de la frente, el entrecejo, las patitas de gallo. Pero también se puede usar en la mandíbula para poder afinarla. Ah, ¿sí? Acá también. Se puede utilizar en el mentón para esos pocitos que aparecen cuando uno se ríe o gesticula. Se puede utilizar en las bandas platismales, que son los músculos del cuello, ¿sí? Entonces hay gente que lo tiene muy muy marcado y se pueden relajar para que no se note, no se note el trofismo del músculo. ¿Y eso se coloca en consultorio? ¿Es muy rápido? Sí, sí, se coloca en consultorio. Siempre hay que tener en cuenta que la paciente no esté embarazada ni esté amamantando, justamente porque sabemos que estas sustancias pueden pasar al bebé. Ni tampoco que sufra en ese momento alguna erupción en la piel, como puede ser un herpes, que sabemos que todos lo tenemos por alguna varicela que hemos tenido, está quietito, pero cuando aparece es lo que produce la famosa culebrilla, que después duele tanto y molesta tanto. Ah, tiene que ver con eso. Aprendiendo. Entonces hay que tener algunas precauciones. Bien. Y después tratar de que sea una aplicación fresca, dinámica, acorde a que quede la cara, que no pueda gesticular nunca más. Acorde a la paciente. Anteriormente solamente se colocaba en pacientes muy grandes y hoy por hoy se empieza a utilizar a partir de los 30 años sin problema, de manera preventiva. Para tratar de, no por ahí no tener arrugas, pero cuando uno tiene un gesto muy marcado, que es como un tic así, tratar de inhibirlo con eso para que no deje también un estigma. También se puede diluir para que sea más tipo una mezzo. Sí, existe lo que llaman mesobotox, que se prepara muy muy diluido y se aplica con una técnica de mesoterapia en todo el rostro, y eso ayuda mucho a mejorar lo que son los poros y también lo que es la transpiración y la grasitud de la piel. ¿En cuánto tiempo uno ve el efecto? El efecto comienza a verse entre el cuarto y quinto día, y el efecto completo se ve a los 15 días, por eso nosotros siempre citamos al paciente a los 15 días para hacer el control, vemos que haya simetría, que el paciente esté contento, que se sienta a gusto. Siempre hay posibilidad de poner un poquito más si se necesita. Lo que no podemos hacer es sacarlo. Claro. ¿Y cuánto dura la aplicación, más o menos? Lo normal antiguamente eran 6 meses, pero últimamente no sabemos si es porque el paciente lo va demandando un poco más y ya quiere verse siempre fresco, siempre radiante, lo solicita antes, o porque los fabricantes han bajado la concentración, pero la realidad es que el que quiere mantener el efecto todo el año se lo tiene que hacer 3 veces al año. 3 veces al año. El que es un poco más moderado, por ahí está un poco más ajustado económicamente, se lo hace 2 veces al año y con eso va a andar bien. Pero es como mantener el corte de pelo, digo yo. Si lo querés mantener, tenés que ir. Si no, sí, un tiempo lo tenés corto, un tiempo lo tenés largo. Bien, y esto se aplica y uno puede seguir la vida normalmente. Sí, seguir la vida normal, lo único que se le pide al paciente que no tenga la cabeza por debajo del nivel del cuerpo para no generar una vasodilatación facial. No hacer movimientos bruscos. Que no haga esfuerzo durante 48 horas, ni esté expuesto a fuentes de calor. Bien, ha quedado ya sobre todo el mito del relleno y todo eso, que es muy común escucharlo, y es una sustancia muy muy amena, muy apacible, que se ha utilizado, como vos bien decías, en todo el mundo. Sí, fantástico. Martín, bueno, te encontramos allí en la Clínica Modelo. Así es. En tu hermoso consultorio. Gracias. Donde te van a atender súper, súper bien. Gracias, Martín. A ustedes. Nos vemos el próximo lunes. Ahora nos vamos a una nueva pausa y cierre de este espacio. Presentó el micro del doctor Martín Fernández, Hope Aesthetic. Cirugía plástica y reparadora de excelencia. Medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia. Avenida España 799, Clínica Modelo.